Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Manchester United. Estamos en el mercado de invierno, un mercado en el que de momento no hemos hecho nada. No hemos hecho nada, no ha salido ningún jugador, no ha llegado ningún jugador. Y bueno, pues eso es lo que hay, chicos. Hoy, primer gameplay con sudadera. Madre mía, casi de siempre, de toda la historia del canal, vaya. No sé, que tenía frío hoy y he dicho, pues voy a poner una sudadera. Y aquí estoy, con sudadera hoy, gameplay con sudadera. Esto es nuevo, esto es único, esto no lo vais a ver casi nunca en el canal. Pero bueno, chicos, vamos a lo que vamos, el United. Bueno, pues ahí vamos tirando, ¿no? Vamos tirando con el Manchester United. Como digo, no hemos hecho nada en el mercado y me apetecería hacer cosas, pero bueno, de momento nos ha dado. Hemos tenido ya dos partidos en este mes de enero. Ganamos, goleamos a los Wolves. También ganamos al Leicester en esa revancha en la FA Cup, eliminando a los campeones, los actuales campeones. Y hoy ya veis, Aston Villa, West Ham United, y nos enfrentaremos a este equipo, el cual no sé el nombre, el Coventry. Es el Coventry City en la ronda 4 de la FA Cup, un rival ya que sí me gusta, más que el Leicester, evidentemente. Así que nada, chicos, vamos a ver qué tal se nos da el día de hoy. A ver si cerramos alguna operación. Tenemos alguna negociando, eso sí, pero todavía no hemos cerrado ninguna operación en este mercado de traspasos. Si no cerramos ventas, no va a haber fichajes. De hecho, es poco probable que haya fichajes aunque cierre alguna venta. Todo dicho, todo aclarado. Vamos contra Aston Villa, el primer partido de hoy. A ver, Aston Villa. Bueno, pues el Aston Villa trae jugadores cansados, como vemos. Después de esto, sobre todo, nos enfrentamos al West Ham. Así que quizá por ahí hay que buscar algún cambio, ¿o no? ¿O sí? ¿O no? Jugadores que físicamente no vayan a aguantar. Pues Cristiano va a aguantar regular, Ojo va a aguantar regular y Varane va a aguantar regular. ¿Los cambio? ¿O no los cambio? Venga, vamos a sacar a Lindelof, a McTominay y que juegue Cavani. Bueno, puede estar bien. Puede estar bien, estos tres cambios han sido de los jugadores con menos resistencia del equipo. Para este partido, en simulación rápida, en Villa Park contra Aston Villa. No sé qué vamos a conseguir, pues... pues vamos a conseguir una victoria y una goleada por 0 goles a 4. ¿Qué ha pasado aquí? Hola, simulación rápida, ¿qué ha pasado? gracias, simulación rápida. Ha marcado Cavani, ha marcado Luxo, ha marcado Bruno Fernández. Y ha marcado Cavani. Cavani ha hecho 2 goles en este partido. 0-4 ganamos a Aston Villa, madre mía. Diría que la mayor victoria de simulación rápida desde que he empezado el FIFA 22, Estoy casi convencido que es la mayor victoria en simulación rápida hasta el momento. Pues yo que me alegro. Yo que me alegro de esta gran victoria que nos permite seguir ahí arriba, empujando. Tenemos un mensaje, a ver. Oferta por Mengi. A ver, por partes. Oferta por Mengi, ahora lo vemos. Interrupción de... Jesse Lingard al Crystal Palace. ¿Cuánto he pedido yo al Crystal Palace para que no negocien? A lo mejor he pedido 20, no lo sé. O 25 de la cláusula. No lo sé. Pidiese lo que pidiese, ya vemos que no. Mengi, ¿qué potencial tienes, Mengi? 82 de potencial, ¿no? Este jugador no está en venta, ¿eh? No está en venta. Mengi, ¿estás en venta? Podría. Si lo está, no debería. Claro. Tiene 19 años, tiene 82 de potencial. En principio, jugadores que le podemos hacer hueco, incluso si sale alguno de los centrales, le podríamos hacer hueco incluso entre los suplentes. Vale, pues nada, nos hemos enfrentado a Aston Villa, hemos goleado, hemos ganado. Y ahora nos vamos a enfrentar al West Ham United. ¿Qué pasa con este equipo? Pues que es uno de los equipos que compite en Europa. De hecho, ahora mismo está sexto clasificado en la Premier. Y por supuesto, eso significa que vamos a ver el partido en simulación visual. No voy a hacer ningún cambio, después nos vamos a enfrentar al Coventry, tío. Después contra Coventry ya jugarán todos los suplentes. En Old Trafford, chicos, Manchester United, West Ham United. A por la victoria, a seguir ahí arriba, en la Premier. Ojo, pues juega con Bruno, ahí está esa pared. Y el primer gol del partido. Qué buena combinación. Y Cristiano, que se le ha regalado a Bruno, puerta vacía para que haga el segundo. Ojo, no ha habido fuera de juego, pero hemos marcado fuera de tiempo. Ha estado feísimo, siempre me he quejado de que no marquen fuera de tiempo. Hemos marcado muy fuera de tiempo.
¿Me quejo o no me quejo? Pues, bueno, no, supongo que no me quejo, para cuando me lo hacen a mí, ¿no? Que me lo han hecho bastante. Esta combinación es buena entre Bruno, que está en todas partes, Van de Beek y Cristiano, que ha hecho el tercero. Pues así está la cosa. El West Ham no ha tirado, estamos dominando y arrasando con el West Ham. Estamos arrasando, pero vamos. Qué bien, Cristiano lo deja para Bruno. Bruno de nuevo con Cristiano. Cristiano se gira. Balón para Pogba, al palo. Van de Beek se la regala. Pensaba que se la regalaba Luke Shaw, pero no. Bruno quiere acapararlo todo. Ha ido Bruno al balón y se lo ha regalado, ese sí, a Cavani para que haga el cuarto. Pues nada, chicos, de exhibición en exhibición. De meterle 5 a los Wolves, a meterle 4 a Aston Villa y ahora otros 4 al West Ham United. Recuerdo, si no me equivoco, que empatamos con el West Ham en la primera vuelta. En una de las primeras jornadas de liga, empatamos con el West Ham. ¿Es cierto esto? ¿O es que yo recuerdo mal? Vamos a verlo. No recuerdo mal. 18 de septiembre empatamos con el West Ham 1-1. Pues hemos pasado de empatar con el West Ham a meterle 4. Ni tan mal, ¿no? ni tan mal. No está nada mal, tío. No está nada mal. Y el Liverpool se quiere llevar a Scott McTominay, tío. Scott McTominay, es que si me pagas 50 millones, te lo regalo. Pa' ti. Te lo digo de verdad, pa' ti, Scott McTominay. Me paga 44.200. Voy a pedir 50. De 50 no voy a bajar. Si quieren pagar 50, adiós muy buenas. Adiós muy buenas, ¿sabes? Es que no puedo rechazar 50 millones por un jugador que... Sin más. 50. Vale, Klopp ha aceptado pagar 50 millones por Scott McTominay. Falta que el jugador acepte irse. Que podría ser o podría no ser. Si se va Scott McTominay y 50 millones, he recordado que había que fichar jugadores asiáticos. He recordado que había que fichar jugadores asiáticos. Así que igual, bueno, nos lanzamos a por alguno, no lo sé. Igual hay que lanzarse a por algún asiático. Pero es que McTominay 50 millones, es que me parece una estafa brutal. Si se lo quieren llevar, ahí tenéis. Para vosotros, jugadores. Alex Telles, 29 años, quiere pagar 33 millones la Juventus de Turín. Me dice el juego que puedo pedir hasta 40 millones por él. Es un jugador que, por una buena cantidad, puede salir. Me vienes con 50 millones por Alex Telles. Y adiós muy buenas. Jugador de 29 años que no va a progresar más. El titular es Shaw, clarísimo. Que te lo puedes llevar si quieres. Te lo puedes llevar. Mira, aquí tenemos a Kubo. Vale, un montón de jugadores que he estado ojeando y tal, y tal, y tal. Bueno. Habría que mirar asiáticos, ¿eh? Creo que me recomendasteis alguno que otro en su momento. Y quizá tendría que recuperar esos comentarios. O directamente ponerme aquí a buscar jugadores asiáticos y ya está. Dentro de la red global de traspasos, que seguro que hay jugadores por ahí. Está Kubo, que no puedo ficharlo. Pero habrá alguno. Kangin Lee, están en Mallorca. Sería cuestión de ir viéndolo, pero primero. Bueno, quizás eso lo veamos para el final de mercado. Sí, quizás eso lo veamos para el final de mercado. Bueno, Coventry City, chicos. Vamos a la Copa. No vamos a la Copa. Momento para que jueguen los suplentes. Para que debute incluso algún canterano. McTominay, de momento, bueno. De momento al 11. Sigue siendo jugador de la plantilla. Lo del Liverpool puede cerrarse. Lo más normal es que se cierre porque es un traspaso importante. Se va a otro club importante. No suele haber problema con este tipo de jugadores en que acaben saliendo una vez llegas a un acuerdo. Pero, oye, no se sabe. Igual salía. Así que mientras sea jugador de la plantilla, le daremos ahí minutos. Y nada, pues vamos a llevarnos, no sé. Joder, es que Mata y Matic tienen telita, también Phil Jones. Y los voy a convocar. Me llevo a Diallo. Y voy a mirar potenciales para ver a quién más me llevo. Elanga está ahí, pero venga, me lo voy a llevar a Elanga. Por supuesto. Nuestro pana Paneira. Paneira no lo vamos a llevar. Alguno más así. Mengi de central, sí. Martins. Martins no, pero Grande tiene buena pinta. Mesbri está por ahí. Joder, es que hay bastantes jugadores, ¿eh? Sortair también es bueno. Joder, es que hay muchos, tío. No pueden jugar todos, pero venga, me llevo al Sortair aquí en lugar de Cristiano. Y así queda la convocatoria. Me llevo sobre todo mucho jugador ofensivo.
A ver cómo será el partido, a ver, entiendo yo que no. Entiendo yo que no lo vamos a liar y que vamos a ganar al Coventry, ¿no? Entiendo yo, equipo, que vamos a ganar al Coventry, ¿no? Entiendo yo que no vamos a hacer ninguna tontería. Y que los suplentes van a golear al Coventry. Coventry City, Manchester United, de la FA Cup. Jugrimu del centro y el gol de Edinson Cavani. No os rayéis. Me ha entrado calor y me he quitado la sudadera, ¿vale? No os rayéis que veo alguno que se va a volver loco. Digo yo que estaría bien marcarle más de un gol al Coventry City. A ver si es posible. Van y con Paneira, y Paneira que marca. No se ha enterado de nada la defensa, lo han dejado solo. Y ahí está. Creo que es Álvaro, Álvaro Paneira, que marca el segundo. Qué bien, Cavani la dejaba para McTominay y ahora sí va a llegar el tercero. Ahora sí van a marcar los goles. Bueno, espérate que va a marcar otro. ¡Bueno! ¡Espérate el gol que ha metido Fred! Bueno, Fred se ha pegado aquí la fumada de su vida. Espérate que ahora, en 5 minutos queremos meter 3 goles. Tío, ¿os vais a poner a marcar goles ahora en el final? El 84, en el 89 y en el 90, el gol que ha marcado Fred. Yo no sé si le ha colado una vaselina al portero. Yo no sé si le ha reventado la escuadra, yo no sé lo que ha hecho Fred. Pero estaba bastante lejos, ¿eh? El portero tampoco estaba tan adelantado para colarle una vaselina. Pero bueno, no sé, el equipo ha decidido activarse en los últimos minutos y hemos marcado 3 goles. Hasta el momento, hasta ese momento, hasta el gol de Paneira, había sido un partido bastante malo. Un partido bastante malo, la verdad. Pero bueno, hemos acabado goleando. Es que hemos hecho un partido malo y hemos acabado goleando. No sé. Bueno, vale. Vale, no me voy a quejar. McTominay, 50 millones a Liverpool. Madre mía, le acabamos de colar una. Liverpool tremenda. La Roma sí quiere llevar a Eric Bailey y el Barley a Phil Jones. Vale, Phil Jones. El Girondins estuvo dispuesto a pagar 3.750.000. Así que le voy a pedir 3.750.000. Y ya que el jugador decida si quiere irse o no. No sé si quiso ir al Girondins Field. Pero al Barley sigue jugando en la Premier. Espero que sí se vaya. Alex Telles se sigue negociando. Y se quiere llevar a Eric Bailey a la Roma. Mourinho. Pues 28 millones y medio, dice ahí el juego. Vamos a pedir 35. Vamos a pedir 35. Con estos jugadores que no tengo necesidad de vender y además estamos en el mercado de invierno y me da una pereza increíble venderlos, pido bastante. Pido bastante. Seguramente por 25 vendería a Bailey. Pero estamos en medio del mercado de invierno. En el mercado de invierno no me gusta mucho modificar la plantilla. No sé que sean ofertas irrechazables como es la de Scott McTominay. Es que son 50 millones de euros por Scott McTominay. Voy a fichar a alguien. Pues a ver. Voy a fichar a alguien. ¿Qué tenemos? La pregunta es ¿qué tenemos? ¿Está Matic en plantilla? ¿Está Mata en plantilla? Que siguen molestando, pero están ahí. Después tenemos que si a Medbri, que es más media punta, tenemos a Grande, tenemos a Paneira. Yo creo que no voy a fichar a nadie, que con Fred, Lingard y lo que tenemos, vamos tirando, ¿eh? Yo creo que vamos a ir tirando con lo que tenemos. Bruno Fernández le podemos retrasar la posición en alguna situación. Yo creo que vamos a tirar con lo que tenemos. No me apetece fichar jugadores y no veo necesidad tampoco de fichar a nadie. No veo necesidad de fichar a nadie. Ahora bien, si surge alguna opción, si encontramos algún asiático que fichar, voy a fichar al asiático, claro. Y así tiramos para cumplir lo de los objetivos de la directiva, que de hecho creo que son 3, ¿no? Es que también tremenda fumada, ¿eh? Fichar a 3 jugadores. ¿Eran 3? Son 3, tío. 3 igual no, pero uno, pues uno a lo mejor sí intentamos fichar, no lo sé. Ya veré. Ya veré, pero es que no voy a poderme a fichar a 3 asiáticos, la verdad. No me encaja, no me encaja a mí esa idea de fichar 3 asiáticos, la verdad, no me encaja. Phil Jones, 3.750.000, vamos a aceptar esto. Muy bien. Y yo voy a ir buscando a ver los comentarios de los asiáticos que me dejasteis en su momento. Los comentarios que me dejasteis en su momento de los asiáticos, a ver si los encuentro. Y a ver si encuentro qué jugadores me dijisteis mientras voy avanzando en el calendario. A ver. Chaticos, por favor. Wang Hee-chan como delantero. Wang Hee-chan como delantero. Lo que pasa es que delantero no sé si necesitamos exactamente. El Liverpool quiere fichar a Wan-Bissaka. Vale, con Wan-Bissaka la situación es diferente. Wan-Bissaka es nuestro jugador titular. Y aquí
No hay dudas, no tengo intención de vender a Juan Bisaca por ese jugador que está teniendo una gran progresión, que tiene 24 años, que tiene ya 86 de media. Esto es un caso diferente al de McTominay, y aunque me paguen muchísimo dinero, no tengo necesidad de cambiar a ese jugador. Quiero que siga siendo el lateral. Bueno, y ahora la Juve me viene a pagar 45 por Alex Telles. Le pido 50. Bueno, por 5 millones deberían aceptar. Por 5 millones deberían aceptar. ¿Yo aceptaría 45? Sí. Pero es lo mismo que decía antes, ¿no? Estamos en mercado de invierno, no me apetece estar cambiando mucho la plantilla, tío. Es que no me apetece esto de estar cambiando tanto la plantilla, pero si me viene con 50 millones por Alex Telles, ¿cómo voy a decir que no? Perdón, he dicho 50. No quiero opciones de compra, no. 50. 45-200. Es que le aceptamos los 45, tío. Te acepto los 45, quédate los 200, para ti. Para ti los 200. Para ti los 200, tío. 45 millones por Alex Telles, por favor. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es que esto sería una venta tremenda. Que sería una venta muy buena. Muy buena. Ahora bien, con Alex Telles, ¿hay que irse al mercado? ¿No hay que irse al mercado? Vamos a investigar un poquito. Dalot puede jugar en ambas bandas. Dalot puede jugar en ambas bandas, pero aparte de Dalot necesitaríamos algo más, ¿no? Algo más para esos laterales. ¿Hay algo en la plantilla? No lo sé. Mengi, yo no sé cómo está para jugar de lateral. Tiene 78 de ritmo, es rápido, ¿eh? No sé cómo estará para jugar de lateral, pero es rápido. De hecho, diría incluso que le estoy haciendo un cambio de posición a lateral. Fred, de lateral. ¿Cómo va Fred de lateral? 80 de media de lateral izquierdo, Fred. Podría cubrir en algún momento puntual. Bailey, por ejemplo. Bailey baja 76. Varane sería 85. No está mal Varane. Maguire 82. Y Varane es bastante rápido. ¿Jugamos a los parches? ¿Jugamos a los parches también con el lateral o qué? ¿Hay algún lateral que esté ahora mismo en el filial con potencial así para subir? A ver. Si hay algo, pues... Gil Costa. Tiene además 18 años ya Gil Costa. Podríamos darle oportunidades de vez en cuando a este chaval. Es bastante malo. A ver, no nos vamos a engañar, es bastante malo. Pero... podría ser una opción, ¿no? Potencial... debe subir ese potencial mínimo. Que se vea más claro para dónde va a tirar este jugador. Sería una opción. Creo que vamos a tirar de parches, ¿eh? Creo que vamos a tirar de parches o a encontrar un asiático de lateral. O a encontrar un lateral asiático. Si encontramos un lateral asiático, entonces podríamos ficharlo y ya está. Vamos a ver, venga, vamos a buscar jugadores. Vamos a buscar jugadores asiáticos. Wang Hee-chan, el jugador de... Este jugador es de Corea del Norte, ¿no? ¿No es? No sé Corea del... Ah, no, Corea del Sur. Hay uno de Corea del Norte. ¿Cómo se llama? Hay un jugador de Corea del Norte, lo tuve yo en el Football Manager una vez. Ah, joder, este jugador está cedido a los Wolves, no podemos ficharlo. Hay un jugador de Corea del Norte, no me va a venir ahora el nombre. Lo fiché yo, tío. En el modo carrera. En el modo carrera no, en el Football Manager. Bueno, Kubo está cedido en el Mallorca. Wang Hee-chan está cedido. Kang Jin Lee en principio no está cedido. Es media punta Kang Jin Lee, ¿no? ¿Cómo se escribe, tío? Lee Kang. A ver, ¿es Lee Kang Ji o qué? A Kang Jin Lee. Kang Jin junto. A Kang Jin junto, joder, está aquí. Está en Mallorca. Este no está cedido. Aparece como delantero. Aparece como delantero, pero este jugador es para cambiarlo a centrocampista, clarísimo. Este jugador es centrocampista, no me jodas. Pues este es asiático. Podríamos tenerlo en cuenta. Después está Nakai, que lo tenemos en el Madrid. Nakai lo tenemos en el Madrid. Hombre, no sé yo si lo ficharía. Lo voy a añadir en un momento, pero no sé si lo ficharía. Tomiyasu, si no me equivoco, es recién fichado por el Arsenal, ¿verdad? No he fichado este verano por el Arsenal, Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu, el japonés, efectivamente. Fichado este verano por el Arsenal, así que vamos a intentar respetar un poco.
Claro que sí, respetamos un poco, también habría que respetar a Kanye Lee, que ha fichado este verano por el Mallorca. Hiroki Abe, ¿no era? Hiroki Abe. Hiroki Abe. Sí, este. De... Está en la cantera del Barça, es medio izquierdo. Es un atacante más, japonés. Vamos a ver, vamos a ver. Y si no, que pruebe con la cantera. Podríamos probar con la cantera, Podríamos probar con la cantera. Podríamos probar con la cantera, tío. Es lo que me decís, que pruebe con la cantera. Podríamos mandar un ojeador e intentar cumplir esto de los asiáticos. Ahora mismo los ojeadores están todos fuera. Pero podríamos mandar uno, un mes. A ver, el mejor que tengo, el turco. Lo podemos mandar un mes. Pues no sé, ¿a qué país? China, República de Corea, Japón, India o Arabia Saudí. Pues no sé, ¿United tiene alguna relación así con jugadores de estas nacionalidades? Park Ji-sun, ¿no? ¿Park Ji-sun de dónde era, tío? El mítico Park Ji-sun es de Corea del Sur, ¿no? Park Ji-sun. Mítico del Manchester United, efectivamente es de Corea del Sur. Pues mira, pues vamos a mandarlo a Corea del Sur, tío. A la República de Corea. Lo mandamos, bueno, tenía intención de mandarlo un mes, el mínimo son tres. Lo mandamos tres meses ahí y a ver si con eso cumplimos lo de los asiáticos. Si no, chicos, pues habrá que buscar un lateral, a ver con la salida de Alex Telles qué pasa. Para la salida de McTominay no vamos a fichar a nadie. Y ya habéis visto, los japoneses que hay ahora es que, joder, Tomiyasu, que se ha fichado este verano por el Arsenal, Kanjin Lee por el Mallorca, que si Kubo está cedido, Wang Hee-chan también está cedido. Es complicado. Lo menos complicado es vender a Phil Jones, esto no es para nada complicado. Se ha ido al Barley. No quería irse a la liga francesa, pero sí quedarse en la Premier League. Acuerdo para la venta de Eric Bailly, 28 millones de euros, madre mía. Y Jesse Lingard, que se lo quiere llevar el Lille. Y estoy flipando. Yo aquí estoy flipando. ¿Puedo permitir? Es que 25 por Lingard, tío. Venga, voy a pedir 25 por Lingard, pero... Igual nos estamos aquí colando. No lo sé. Entre 20 y 25, a ver qué pasa. La Roma. 28 millones por Eric Bailly. Madre mía, estamos cerrando aquí una de ventas. Que nos vamos a quedar sin equipo. Nos vamos a quedar sin equipo, tío. Pero bueno, ya veis que al final con 15-16 jugadores más o menos puedes tirar. Y el resto lo puedes cubrir con jugadores así, jóvenes, con buen potencial. Bien sean de la cantera del United que tenemos, o bien de la cantera del juego. Y yo creo que más o menos lo podemos cubrir bien, tío. Yo creo que se puede cubrir realmente bien. Hombre, ya si sale Lingard... Si sale Lingard tampoco hay que buscar nada, tío. Tenemos a Paneiras, damos minutos a Paneiras. Y Bruno Fernández tiene muchísima resistencia. Va a aguantar prácticamente todos los partidos. Pogba es el único que tiene mala resistencia en el centro del campo, porque Van de Beek también tiene buena resistencia. ¿No va a pagar la Roma 30 por Bailly? Qué pena. Ofrecían 28 por 2 millones. Si no vais a hacer el traspaso por 2 millones, sois una mierda. Sois una mierda. Así os lo digo, señores de la Roma. Sois una mierda. Por 2 millones se ha roto el traspaso. Pues lo que tú digas, crack. Juan Bisaca, carrilero, a subir las filigranas. ¿Quién más cambia? Paneira, de medio centro ofensivo a extremo. A ver. Y esto para subir su rendimiento defensivo, ¿vale? Subimos su rendimiento defensivo y en cuanto lo subamos, de nuevo lo devolverá a la posición de media punta, porque creo que es su posición. ¿Algo más? Luxo, también de lateral a carrilero para subir esas filigranas. ¿Subirá de media? No, Juan Bisaca sí que ha subido de media. Vale, pues Luxo, le subimos las filigranas. Una vez lo tengamos subido, lo devolveremos a la posición de lateral, al igual que Wan-Bissaka. ¡Avanzamos! Último avance del día de hoy, seguramente. Alex Telles vendido. Vale, pues... Es que es una muy buena venta, tío. Es que hemos hecho muy buenas ventas, tío. Y si hubiésemos cerrado la de Bailly, 30 millones, habría sido también una venta espectacular. Pues Alex Telles, que sale a la Juventus, 45 millones de euros. Hay que ir a por un lateral. No necesariamente. No necesariamente. Si no tenemos una lesión grave en uno de los tres laterales de la plantilla, no creo que haya necesidad de ir a por uno. Y aquí, ojo, porque puede venirse otra venta. Ugeberf. Vale, este tiene mal potencial. 1.100.000 1.100.000 de valor. 1.100.000 de valor. Pero este jugador acaba contrato o algo. Porque me están ofreciendo muy poquito. Puede ser que acabe contrato, ¿eh? Puede ser que acabe contrato, pero como es menor de 23. No le dejan firmar libre, entonces lo intentan fichar ahora. Efectivamente, este jugador está acabando contrato.
¿Puedo vender por primera vez? Bueno, no sé si es por primera vez, pero... pero pocas veces ha ocurrido esto de vender a un jugador que estaba acabando contrato. Voy a negociarle. No voy a delegar porque estamos en el último día, ya sabéis que aquí tarda demasiado y puede que delegando no llegue a tiempo. Te voy a pedir 1.100.000. Es el valor del jugador, ni un euro más. A ver, ¿es sacar esto o no sacar nada? Te bajo, venga, te bajo 1.000.000. Te bajo 1.000.000. Te bajo 1.000.000, ¿qué te pasa? ¿Qué te parece? Oferta final, oferta final. 8.50, tío. 8.50, por lo menos un número redondo. 8.50, venga, 8.50 y para ti, ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, tío! ¡Por 40.000 euros de mierda! ¿En serio? ¿Me voy a quedar sin vender a este jugador por 40.000 euros de mierda? Para lo que iba a recibir por él, tampoco... tampoco... no vamos aquí a... a rayar demasiado. Pues nada, se acabó el mercado. Bueno, se acabó el mercado no, queda este último día. Queda este último día. El 11 suplente, ¿cómo cierra? Vamos a ver cómo cerraría el 11 suplente. El 11 suplente cerraría con Matic. Hombre, por nivel cerraría con Matic. Por nivel cerraría con Matic. Eso es así. Y en el lateral izquierdo... diríamos que sería algo así, ¿no? Sería algo así. Estos serían así un poco los suplentes, ¿vale? Estos serían un poco los suplentes. Matic y Mata, que están en plantilla, que no los voy a vender, entrarían más o menos aquí. Algún partido les haríamos, supongo. O no, porque se los haríamos mejor a los jugadores de nuestra cantera antes que esta gente, sinceramente. Pero bueno, más o menos por nivel, ¿vale? Por nivel, estos serían los jugadores que entrarían en la plantilla. Pues nada, guárdame los cambios, supongo. Y chicos, queda el último día de mercado. Último día de mercado que veremos en el siguiente episodio. Este lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.